Juan Ramón Trujillo y también soy de la banda Bambú. Juan Ramón Palacios, a la orden Chapa. Juan Ramón Palacios Chapa. Alejandro Llerena, de aquí del Auditorio Fabián. Aurora Linao de Zambrano. Rogelio Ayala García, de Cruz Roja, Monterrey. Frita Més, de Yumbo. Daniel Vázquez, de Serbia. Eduardo Vázquez, de Serbia. 7 de septiembre y luego el día 19, afectando a gran parte del centro y sur del país. Yo quiero infinitamente agradecer a las que quieren duplicar la cantidad que se les debe aquí, sea para aquí Cruz Roja Mexicana, se encuentran con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Igualmente, en las labores de rescate estamos activamente también trabajando. Entonces, como les digo, pues Cruz Roja es una. Aunque el dinero y el evento se haga aquí en Monterrey, pues es para las poblaciones más afectadas. Buenas tardes, yo soy Flip Tamer, guitarrista de Yumbo, y es un honor también y me siento muy agradecido tanto con Pabellón M como con los otros actos, con los colegas que se están sumando a esto. No sé cómo vivieron estos días cada uno de ustedes. Todos tenemos amigos, familia, historia con la Ciudad de México, con Oaxaca, con todas las partes afectadas, con Morelos. Y creo que lo primero que nos nace es esa pregunta: ¿y cómo ayudo? ¿No? ¿Qué hago? De sueños guajiros, de decir, junto con unos amigos y nos vamos a tratar de ayudar en los escombros, algo que no sabemos hacer y que tal vez estorbaríamos más. Hasta decir, la trinchera en la que estamos, que es la música, cómo puede ayudar. Y tener un lugar como este que tenemos a nuestras espaldas, tan impresionante, a mí no deja de impresionarme este increíble auditorio de Pabellón M. Y ahora, sumado a esta infraestructura, una gran calidad humana, decir, abro las puertas, aquí está el lugar, vénganse a tocar y vamos a hacer equipo para ayudar a nuestros compatriotas, pues no hace otra cosa más que conmoverme y sentirme afortunado de poder ayudar tocando la guitarra, que es lo que se hace bien. Muchas gracias. A continuación vamos a presentarles la información del evento. El evento lo estamos llamando Fuerza México. Los regios damos la mano, ¿no? Realmente este es una muestra de apoyo de Monterrey, y no solo a Monterrey, sino de la industria del entretenimiento y musical en Monterrey. Abajo pueden ver que de alguna manera tenemos el apoyo de diferentes empresas, diferentes músicos, etcétera, en donde estamos dejando a un lado marcas, competencias y demás, ¿no? La idea es aquí todos sumarnos y apoyar esta causa. El evento va a ser el martes 3 de octubre, va a arrancar a las 6 de la tarde. Y como se menciona, ¿no?, los ingresos se van a destinar en su totalidad para apoyar a nuestros hermanos del centro y sur del país. Es importante esto, ¿no? O sea, realmente, pues sí, vivimos ahorita la tragedia de la Ciudad de México, pero no hay que olvidar que Oaxaca, Chiapas, el Estado de Puebla, Morelos, el Estado de México, pues también necesitan mucha de nuestra ayuda, ¿no? Vamos a tener la presencia de Celso Piña, la Sonora de Amita, Yumbo, José Madero, Jonás, Serbia, Bambú, Umbe y Tatiana. Después vamos a tener también una parte interesante, en donde vamos a agregar un poco de la parte del stand-up que tenemos en la ciudad, donde nos van a estar acompañando José Luis Agar, Mike Salazar, Ana Show y Gary Show. Y pues nos van a estar ayudando con la conducción a lo largo del evento aquí el buen Juan Ramón Palacios y Elsa Burgos, que va a estar viniendo también a apoyar, a llevar el evento, ¿no? Como les decía, esto es un arranque. Estamos esperando que en los siguientes días se puedan sumar otros grupos locales o nacionales de renombre para, pues bueno, aportar un poco más a la causa. Sean 4 o 5 canciones por artista, pero la parte interesante es ver la manera en donde se puedan complementar entre ellos y buscar ese tipo de actos en donde puedan ver colaboraciones entre diferentes grupos, que ellos, pues, que vengan a divertirse, ¿no? La verdad es que pues es un tema que lo que estamos buscando es que se diviertan en el escenario, que diviertan a la gente y pues ver cosas que tal vez no se han visto anteriormente. Vamos a habilitar donaciones en línea. Nosotros estamos poniendo el lugar, nosotros vamos a aportar la mano de obra de los más de 200 personas eventuales que tenemos aquí. El tema de la alimentos y bebidas, nosotros vamos a proporcionar la materia prima. O sea, realmente estamos abriendo la puerta para que la gente, lo que consuma, se vaya al 100% a esta causa. Entonces aquí lo que estamos ofreciendo es que hagan
de alguna manera ese donativo que va a ir directamente a la Cruz Roja y vengan a disfrutar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. La otra parte son los servicios médicos que proporcionamos a la población a través de nuestras bases de socorro. Tenemos 9 bases de socorro en el área metropolitana y aparte de esto hacemos programas de brigadas médico-asistenciales en las comunidades. Es decir, acercamos los servicios médicos a aquellas comunidades vulnerables que requieren los servicios de la Cruz Roja. Por otro lado, trabajamos en otra línea que son la prevención. Hoy en día capacitamos a más de 16.000 niños en escuelas primarias, entre los grados de cuarto, quinto y sexto, con temas de prevención de riesgos en accidentes.